ya chao bien. Kinepe umangen, kinepe umangen, kinepe umangen. Ni ya chao, kinepe umangen, kinepe umangen, kinepe umangen. Alcoe pichi queche, alcoe tungen we se que se we se que se we se que se. Mlei pelon repu. Pelon repo malay al coeto en we se que se we se que se we se que se moñelei mapusengen we kakai kai mapu che tren tren kui fiau kan Amul sumun mongetun, amul sumun mongetun. Winka kai kai mapu che tren tren, kui fiau kan amul sumun mongetun, amul sumun. En el caso, digamos, de la música, precisamente tal como We Liwen, quien habla ha estado componiendo canciones, música, desde muy joven, desde que, no sé, pues tenía... creo que una de las primeras canciones que hice, la hice cuando tenía como 10 años de inercio. O sea, yo agarré la guitarra y empecé a componer inmediatamente. Y compuse canciones de distinto estilo, lo que uno escuchaba en la radio. En ese tiempo se escuchaba radio, ahora ya no se escucha mucha radio. Lo que uno escuchaba en la radio y más o menos de ahí iba sacando ideas, yo iba tocando guitarra. Como yo siempre he tocado música y me he hecho acompañar de personas, desde que canto más o menos del año... Porque nosotros grabamos un disco el año 2000 más o menos. En el año 2000 se grabó un disco que el Fondar, digamos, que era en ese tiempo, todavía no existía el Consejo de la Cultura, pues era Fondar nomás. Ellos nos financiaron ese... y pude grabar algunas canciones que son las que vamos a compartir ahora. Y ahora estamos preparando un nuevo disco también con mi señora, con mis hijos y algunos amigos que vamos a invitar también. A grabar el resto de las canciones que faltaron grabar en ese año 2000, pues ya han pasado 17 años y de ese año 2000 y las otras canciones nunca más las intentamos grabar por distintas razones, porque estábamos en la recuperación de tierra, así que por eso no se pudieron grabar. Pues ahora que ya ya formé mi familia, cumplí con todas las metas que teníamos conversado con mi abuelo, ahí ya... por eso yo que siento que él y mi abuela y todos los antepasados están presentes cuando uno está aquí, porque uno está cumpliendo lo que ellos nos han dejado, el glam que ellos nos dejaron. Donde nace el tiempo, también nace mi canción. Donde nace el tiempo, también surge nuestra voz, aunque digan que es oscuridad, aunque digan que todo es maldad oculta, lo desmiento y pregunto quién es dueño de la verdad. Así que los dirigentes políticos dijeron, tirándome barro, pero tiraron barro contra la guitarra. Porque como en el guillatún de nosotros no se usa la guitarra, y tiraron barro contra la guitarra. Porque no se atrevieron a meterse en mis letras, pero en el fondo lo que le molestaba eran mis letras. Así que se hizo una reunión. Mi abuelo convocó a los loncos, convocó a las comunidades y todo, y hizo un discurso. Weupín se llaman los discursos en Mapuche. Y dijo, en aquellos tiempos dijo, que ustedes no se acuerdan, les decía a sus pares de él, que ustedes no se acuerdan, porque nosotros, por ejemplo, ahí tocamos el clarín, la corneta, el clarín en nuestra zona. Entonces, que ustedes no se acuerdan, que eso no es de nosotros, pero igual usamos el guillatún. O el caballo. ¿Por qué usamos el caballo en el guillatún? ¿Por qué emparejamos caballos en los guillatunes? ¿Por qué hacemos agunes en los guillatunes? Galopamos con los caballos. ¿De dónde viene eso? Viene de Lautaro, viene de Pelantaro. Viene de los grandes caciques, de los grandes loncos, toquis, que han luchado y que siguen luchando. Por eso nuestros abuelos y todos nuestros antepasados usan el caballo. Y tampoco era de nosotros, le dijo. Mi abuelo me fue a defender esa reunión, pues yo era un cabro que tenía 17, 15, 16 años y ya me estaban atacando los dirigentes políticos. Entonces no así los loncos, pero igual me preguntaban. Pues. Entonces mi abuelo dio la respuesta. Así como Lautaro montó el caballo para marcar el territorio mapuche y liberarlo de los españoles, así como nosotros usamos el clarín, mi nieto está usando la guitarra. Así que así me dieron la venia y así yo pude salir del territorio después a recorrer en otros lugares tocando la guitarra. Entonces se da cuenta que We Liwen no es cualquier cosa a mí. Y no me pertenece a mí solamente. Es cierto, yo me he inspirado. He puesto las letras, he puesto las palabras, pero el pensamiento, el conocimiento viene de mucho antes. Nos acusan de terroristas a privarnos de libertad, mientras ellos nos violentan a nuestra gente, a nuestra sociedad, a nuestra sociedad. Nos acusan de terroristas para callar nuestra voz, para que no se sepa la historia de nuestra nación, de nuestra nación. Mapuche en Argentina, mapuche en Chile, mapuche al final. Mapuche de la Pampa, del Pehuen y del norte, de la Kenia y del sur, una sola nación de respeto y paz, con la tierra, con la humanidad. Una sola nación de respeto y paz, con la tierra, con la humanidad. Nos acusan de terroristas para callar nuestra voz, que no se sepa la historia de nuestra nación, de nuestra nación. Nos acusan de terroristas a privarnos de libertad, mientras ellos nos violentan a nuestra gente, a nuestra sociedad, a nuestra sociedad. Mapuche en Argentina, mapuche en Chile, mapuche al final. Mapuche de la Pampa, del Pehuen y del norte, de la Kenia y del sur, una sola nación de respeto y paz, con la tierra, con la humanidad. Una sola nación de respeto y paz, con la tierra, con la humanidad. Pasarán los tiempos, pasarán las sociedades, la resistencia seguirá. Pasarán los tiempos, pasarán las sociedades y el mapuche vivirá. Una sola nación de respeto y paz, con la tierra, con la humanidad. Una sola nación de respeto y paz, con la tierra, con la humanidad. Pasarán los tiempos, pasarán las sociedades, la resistencia seguirá. Pasarán los tiempos, pasarán las sociedades y el mapuche vivirá. Una sola nación de respeto y paz, con la tierra, con la humanidad. Una sola nación de respeto y paz, con la tierra, con la humanidad. ¡Mano y huevo! ¡Ya, ya, 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 ya! Ser mapuche, como que todos somos mapuches, me decía. Porque el ser humano hasta el día de hoy todavía necesita la tierra. ¿De dónde salen los alimentos? ¿De dónde sale el agua, el aire que respiramos? Decía, nace de la tierra, porque mapuche, como se dice comúnmente, es gente de la tierra. Pero mapu igual mapuche es mucho más que decir simplemente la tierra, sino que es mucho más amplio, involucra muchas cosas, involucra también lo espiritual, la energía que mueve en el universo. Habla el mapuche, o sea, de hecho mi abuelo decía, hoy en día estamos hablando mapuche, Mapun Sumun decía, pero antiguamente los más antiguos hablaban Mapun Sumun, me decían. Mapu es la tierra, el planeta, digámoslo así, con sus árboles, con sus pájaros, con su gente, con todo. Y Mapun, el universo. Por eso antiguamente los mapuches, como sabían, me decía, de las estrellas, cómo estaban ordenadas las estrellas, y por eso contaban y sabían la distancia de los años. Ellos tenían su calendario, pues, hijo, me decía, propio, me decía. Porque conocían todo eso, eso eran mapunche, y hablaban Mapun Sumun, me decía. Hoy día hablamos mapuche nomás, porque estamos encerrados en unos metros cuadrados nomás. Así que somos mapuche nomás, decía. Y en lo político, como dice usted, que tiene que... ¿Cómo lo toma la gente? Para mí, no sé, entiendo poco la palabra política. Pero se usa. Y hay gente que está inmerso en eso y podríamos decir que vive de eso. Pero... Y yo, para mí no es política, para mí es cultura. Simplemente cultura. Nada más que eso. Porque es lo que vivimos. Todo lo que vivimos, lo que están viviendo los peñis. O no es mentira que han matado jóvenes por defender un pedazo de tierra. O es mentira de que hay peñis que están presos por defender un pedazo de tierra. Y muchas veces ni siquiera un pedazo de tierra, sino que una idea nomás. A lo mejor ahí está la política. Por una idea. A nosotros mismos como familia nos han atacado mucho. Como se dice el dicho, desde alcalde al zapatero. Y nosotros vivimos nuestro mundo, nuestra vida nomás, sin molestar a nadie. ¿Y cómo puede haber gente que se moleste por eso? Eso es lo que uno se pregunta. Entonces, eso es lo que, en alguna manera, cuando vamos a tocar a otros lugares, como dice usted, recorremos los territorios, la gente se siente en la misma situación que nosotros. Sienten también que no los toman en cuenta, sienten que los odian sin que ellos le hayan hecho nada malo a nadie. Como dicen por ahí, racismo y discriminación. ¿A qué? A lo que ellos desconocen. Por eso es que es importante mostrar y cantar y decir. Y menos mal hablamos en castellano nosotros, pues. Y si yo le hablara en puro Mapun Sumun a la gente, dirían, este está loco. ¿Ese hombre qué es lo que está hablando? Otros dirían, le entró el diablo. Tantas cosas que podrían decir, pues. Y es un idioma nomás, pues, de una cultura, de un grupo de gente que vivió antes que llegaran los españoles y muchos otros visitantes que han habido en estas tierras. El mapuche siempre, el que vivía en esta tierra tenía una ley, que todo aquel que entraba era bien recibido. Y a lo mejor decía mi abuelo, ese fue su horror. Pero es lo que nos tocó, es la descendencia, es lo que nos enseñaron. Y algún día seremos comprendidos, pues, sí. Fachantu, fachantu, rume come mole pai, ajiu kale pai ninchi, aje ajai, fele que fui ngakuifi, ajai ai, mole que fui poyegon, feula mai, español zonguletuin. Yewetuin, mapuche zonguleal, Cujin pingein acujin, Kimblai pingein acujin, Fei rumen a felelai, Chaumangela fuin rume, Pilungela fuin rume, Chemukam nyuwiawin, Zungupe, zungupe, Compiuke feulamai, Chalituai.